con la intención de ir a los verdes. Y la palabra al señor Valiente. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Como ya expresamos en la comisión, en el actual contexto social y económico madrileño, es imposible trabajar en la mejora del presupuesto presentado y que hoy debatimos en este pleno, en el estricto marco de enmiendas que la técnica presupuestaria de la comunidad impone. Desde nuestro punto de vista, es necesario un giro radical en la orientación política en esta sección. Por ello, Izquierda Unida presenta una enmienda a la totalidad en esta sección, porque son unos presupuestos continuistas, porque no abordan los problemas reales y las necesidades que presentan los servicios públicos que se incluyen en la misma. Decía el consejero, el señor Victoria, en la presentación de esta propuesta de presupuestos, que desde el Gobierno regional estaban muy orgullosos del continuismo, porque eso demostraba coherencia con las políticas que se venían aplicando. ¿Pero orgullosos de qué? ¿Del deterioro de la justicia madrileña? ¿De lo que nos cuenta todos los años la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya hemos tenido oportunidad de debatir? ¿De lo que escuchamos hace unos días en boca de la portavoz de Jueces para la Democracia en la Comisión de Presidencia y Justicia? Pero si ustedes mismos reconocen, por hablar de uno de los ámbitos de esta sección, que la justicia madrileña no está a la altura de lo que se requiere y esperan los ciudadanos. Orgullosos de los recortes en los municipios madrileños, también en los distintos servicios que atienden a la protección ciudadana, al medio ambiente. Todos los indicadores y todos los informes que abordan esta realidad hablan de un deterioro alarmante. Ustedes lo justifican por la situación económica. Nosotros señalamos la orientación política. Por eso nos parece un error el continuismo del que nos dicen estar tan orgullosos. Por cierto, en lo único que no han sido continuistas, y se refleja en las enmiendas concretas que ha presentado el Partido Popular posteriormente a la presentación del proyecto, sí estamos de acuerdo, precisamente en lo que no son continuistas, que es en la eliminación de las subvenciones nominativas y, en este caso, las referidas a las víctimas del terrorismo. Y esto ha sido un debate que hemos tenido año tras año y que se ha utilizado, además, toneladas de demagogia en el mismo. Entendíamos y entendemos que una subvención con carácter general era una forma más razonable de abordar esta política pública. Y nos felicitamos de que después de muchos debates, de que año tras año hubiéramos abordado este tema, se haya asumido esta orientación. Pero precisamente eso, precisamente, no es continuista. Desde Izquierda Unida presentamos un conjunto de enmiendas parciales para llamar la atención sobre las prioridades y la orientación que se deberían seguir para revertir las políticas de deterioro y desmontaje de los servicios públicos que aplica el Partido Popular. Por lo tanto, entiéndase las enmiendas como simples llamadas de atención, porque estos presupuestos, como decía antes, como la política del PP, no es enmendable. Al contrario, a nuestro juicio deben ser rectificadas, deberían ser rectificadas desde su raíz. En cuanto a las enmiendas que presenta nuestro grupo, responden a cinco principios generales. En primer lugar, un principio de austeridad, pero entendido justo al revés de cómo se viene aplicando desde el Gobierno regional. Recortar en el uso abusivo de la propaganda, de la utilización partidista de la administración pública y de la generosidad ilimitada con las empresas que hacen negocio con los servicios públicos. Luego lo traduciré en propuestas concretas. En segundo lugar, un principio de apuesta por el empleo público y su reforzamiento. Lo decía el otro día en mi intervención en el debate de la PNL sobre el modelo del linfoma. Para nosotros la ecuación es clara. Más empleados públicos es igual a más servicios a la ciudadanía y menos madrileños en las listas del paro.
En tercer lugar, un principio de reversión de las privatizaciones. Eso que dicen ustedes que somos unos gastones, lo reconocemos. Queremos más gasto público, pero a partir de que pague más quien más tiene y dejar de entregar, de regalar dinero de todos los madrileños al negocio privado de unos pocos. En cuarto lugar, un principio que apuesta por el desarrollo de derechos básicos, avanzar en materias concretas. No es cuestión, o sí es cuestión, de hacer discursos cuando toca una fecha, pero eso tiene que traducirse con los presupuestos en la mano, con avances concretos, por modestos que sean, y en ese sentido hacemos varias enmiendas. Y en quinto lugar, un principio de reforzamiento de las inversiones públicas directas o indirectas, que permitan abordar con mayor eficacia la labor de los servicios públicos y, en concreto, aunque no en exclusivo, de los municipios de nuestra región. Bueno, el principio de austeridad que señalaba, como el primero de los que han inspirado las enmiendas que presentamos, se concreta en una reducción significativa del número de altos cargos. Nos parece que la Administración Regional y la Consejería tienen suficientes empleados públicos con la experiencia, la capacidad y la formación debida para abordar muchas de las necesidades de dirección de los servicios públicos. Hay que respetar, además, la carrera profesional en las administraciones y acabar con esas redes clientelares que responden a otros intereses. Confiar en los profesionales de las distintas, de los distintos servicios de las distintas administraciones. En segundo lugar, nos parece que habría que suprimir muchos de los estudios y trabajos con el exterior que, de la misma forma, podrían ser asumidos por los empleados públicos. Por poner un ejemplo, y que ya señalé el otro día cuando debatíamos la moción sobre justicia que nos presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Para el proyecto de la Ciudad de la Justicia se nos informó por parte del consejero, del señor Victoria, la creación de un pool de funcionarios, de un equipo de expertos que íntegramente estaba compuesto por funcionarios y que no nos costaría un euro. Sin embargo, en estos presupuestos se contempla una partida, y que nosotros defendemos su supresión, que hace mención a la realización de un estudio sobre el mismo. Nos parece una contradicción palmaria y nos parece, además, que es un elemento que requeriría de una explicación porque todavía no la han dado. ¿Esto qué es? ¿No? Se dice que no cuesta un duro, que no hace falta más estudios y se presupuesta en ese sentido. Y por último, entendemos que estos presupuestos enmascaran mucha propaganda, con aumentos en relación con lo previsto para la promoción el año anterior que no tienen justificación. Desde nuestro punto de vista, muchas de las partidas de promoción deberían ser suprimidas o aminoradas, entendiendo que la información básica, que es un elemento de las políticas públicas que debe mantenerse, no se debería confundir nunca con la utilización partidista de las mismas, que es lo que desgraciadamente muchas veces se da, al menos que se dé la explicación del por qué ese incremento desmesurado en estos presupuestos. En cuanto al segundo eje de nuestras enmiendas, la apuesta por el empleo público, se traduce en un incremento claro de las plantillas. Las plantillas del conjunto de los servicios públicos que se incluyen en esta sección. Se han señalado en reiteradas ocasiones los casos más dramáticos: el cuerpo de agentes forestales, el cuerpo de bomberos para atender esa apertura, en principio prevista para primeros de año o anunciada para primeros del año, del Parque Bomberos de Valdemoro. No se podrá hacer con más horas extraordinarias. Es un sinsentido. Ustedes nos están acusando continuamente de falta de previsión, de apostar por el gasto público, y sin embargo es que ese gasto está ya en los presupuestos. Son la cantidad de horas extraordinarias que ustedes están invirtiendo. Hay que planificar y cambiar la orientación.
esos 550 puestos de trabajo en justicia que son imprescindibles para revertir la actual situación. Y muchos otros cuerpos y colectivos en los que no voy a extenderme por falta de tiempo. En cuanto a la reversión de las privatizaciones, quiero hacer referencia a los centros de atención al menor infractor. Ya existe una red pública que funciona bien, que atiende esta realidad. No tiene sentido prever la cantidad que está contemplada en la partida para las empresas privadas en este ámbito. Y cuando dicen que, claro, las indemnizaciones que supondría dar marcha atrás con los convenios suscritos, bueno, pues ya en estos presupuestos se elimina un convenio. Avancemos en esa línea. En cuarto lugar, nos parece fundamental reforzar derechos básicos e incrementar las partidas destinadas a... Señoría, vaya terminando, por favor. Para la justicia gratuita, para el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores. Ahora mismo concluyo. Y, por último, en cuanto al eje de las inversiones que planteaba al inicio, el último de los ejes, nos parece que hay que reforzar las partidas destinadas a la cooperación con los municipios y las inversiones a través del Prisma. Presentamos enmiendas en este sentido. Nos hubiera gustado que el debate hubiera sido mucho más concreto, que hubiéramos podido profundizar y que hubiéramos podido mantener acuerdos en aspectos concretos que hubieran repercutido en el avance del conjunto de los servicios públicos que tienen que ver con esta sección. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valiente. Para